súper lindo todos los trajes que traen, o sea, todo, las marmotas, los faroles. Es de verdad impresionante cómo se vive la tradición de Día de Muertos aquí en Oaxaca, o sea... La palabra Catrina existe en el imaginario colectivo mundial y está fuertemente vinculada con México. Originalmente la Catrina fue creada por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada en el año 1910. La Catrina garbancera nace como burla a los indígenas vendedores de garbanzo, que siendo pobres, estos aparentaban tener un mayor poder económico y además menospreciaban sus orígenes y costumbres. La famosa ilustración apareció por primera vez en un volante en el que se anunciaban las noticias del día en aquella época. Su característica vestimenta y su sombrero estilo francés fueron clave e influencia para artistas como Diego Rivera, que en el año 1947 plasmó dicha imagen dándole ahora sí una vestimenta elegante y completa en su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, y que gracias a dicha obra de arte fue nuevamente rebautizada como Catrina. La figura de la calavera no dejó de ser usada, solo se adaptó y evolucionó hasta ser una elegante viviente que se ve en todos lados durante Día de Muertos en México. Durante la época del Virreinato de Nueva España y mucho antes de que existiera la Catrina, nacen las primeras calaveritas literarias. Inicialmente eran versos escritos a manera de crítica social, refiriéndose a las desigualdades vividas en aquella época, y estas se empezaron a ilustrar con bellas calaveras danzando hasta adaptarse a la imagen de la Catrina actual. Es una tradición que ha evolucionado con el paso del tiempo y no podemos dejar perder, así que pido su amable atención para mi calaverita literaria leer. Amigos, estamos esperando porque la comparsa que veníamos siguiendo justamente va a dar un show en el escenario final donde estamos ahorita justamente. Gracias por verme y apoyarme mirando este especial, que no se te pase seguirme y comentar al final. Que no te sorprenda la muerte, comparte el video hoy, no le juegues a la suerte porque esto está muy cañón. A Oaxaca hemos viajado a vivir la tradición, los panteones hemos visitado y yo me moría de emoción. Sigue viendo hasta el final que esto está de muerte, con cariño este especial antes de que venga a verte. ¿Qué onda? Soy Rosbin. Amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este especial de Día de Muertos. Hoy es el video número 3 en el cual vamos a realizar la tercera actividad aquí en la ciudad de Oaxaca, que está impresionante de verdad cómo se vive aquí la festividad de Día de Muertos. Justamente, amigos, para que vean ustedes toda la planeación que hacen en esta ciudad, aquí tengo el cronograma de actividades que es extenso, o sea, sin embargo, el día de hoy los quiero llevar conmigo a las comparsas, porque es muy común que los días 1 de noviembre, y lo pueden ver aquí en el calendario, el 1 de noviembre es una lista de comparsas, o sea, nosotros estamos esperando una que es a las 8 de la noche, que se llama la comparsa de las chinas oaxaqueñas de doña Genoveva Medina. Y si me voy topando alguna que otra comparsa de camino, se las voy a ir enseñando, porque hoy por donde quiera que haya, hay comparsas, de verdad, se los juro. Acompáñenme en esta aventura, como ya saben, vámonos a ver qué onda. Amigos, y justamente vamos a ir a pintarnos la cara de Catrina, o de Catrín en este caso, porque en el centro histórico hay un montón de lugares que no tienen idea dónde se puede uno pintar la cara. Ya estuve yo preguntando y cobran aproximadamente 100 pesos, 200 pesos, como que depende mucho del lugar. Pero justamente, amigos, vamos a ir a buscar un lugar específico para pintarnos, porque hay demasiados, o sea, donde quiera que ustedes vean, hay gente con la cara pintada de Catrín, de Catrina, y hay infinidad de lugares donde puede ir uno a pintarse. Está súper bonita la decoración y demás, pero en el próximo video vamos a recorrer el centro histórico y algunas fachadas, altares y toda la decoración que pusieron aquí en el centro. Justamente, amigos, aquí pueden ver cómo la gente se pinta, o sea, hay un montón de puestos, como les decía, todo esto que está acá son puestos donde la gente viene y se pinta. Hay muchísimo extranjero, pero todo mundo, como pueden ver, está con la cara pintada, hay mucha venta de diademas, y para donde quiera que uno vea hay de verdad catrines y catrinas. Hay mucha gente que se caracteriza de otras cosas, pero mayoritariamente son como que los catrines y las catrinas los que predominan. Amigos, ahí para allá está el andador turístico, que está impresionante, lleno de gente, y como les digo, para donde quiera que uno vea, vea las personas, principalmente las mujeres con diademas de flor de cempasúchil.
Amigos, estoy aquí esperando, ya estoy en la fila, ya tengo la mitad de la cara pintada, vean qué impresionante, pero nada más, faltan creo dos personas adelante de mí y me toca, entonces ahí les voy contando cómo voy quedando. Amigos, vean qué impresionante, ya me pinté la cara, me hice la mitad nada más y no dejé que me pintaran la barba porque la quería tener natural. Pero todo el mundo anda con la cara pintada, bueno, podría decir casi que el 90% de las personas. Es impresionante, o sea, cómo se vive el 1 de noviembre en esta ciudad. Como pueden ver, hay muchísimo, muchísimo papel picado, tiras de papel, listones de colores, o sea, y eso le da muchísima alegría a la ciudad de Oaxaca. Ahora vamos a ir a dar una vuelta, vamos a ver qué vemos y al ratito ya nos estamos preparando pues para la comparsa, que es a final de cuentas lo que estamos esperando. Amigos, y justamente voy caminando nuevamente para el centro. Ya se escuchan un montón de comparsas, no tienen idea. Inclusive estaba lloviendo que están cerrando algunas calles aquí en el centro de la ciudad. Yo me estoy acercando justamente para ver con qué nos estamos encontrando. Y ya les voy mostrando porque hay muchísima, muchísima gente. Suena un montón de pirotecnia, suena un montón de la banda. Ya se pueden escuchar los cohetes también. Y de verdad que la fiesta está impresionante aquí en la ciudad de Oaxaca. O sea, es toda una experiencia venir a vivir Día de Muertos acá. Así que por si tienen en algún momento la oportunidad, no tienen que dejarlo perder. Amigos, vean cómo va la gente caracterizada. O sea, no únicamente de Catrina, también hay gente que lleva disfraces, pero de verdad súper elaborados. Disfrazada, o sea, es toda una fiesta en las calles de Oaxaca. Impresionante está la fiesta, o sea, es de verdad de venir a gozar aquí a Oaxaca para época de Día de Muertos. Aquí en la calle se arma el merequetengue. Vean, amigos, cómo se ve el centro de la ciudad. Es impresionante la cantidad de gente que hay, o sea, para donde quiera que uno vea hay gente, para acá hay gente, para esta parte hay muchísima gente, o sea, y es que todo esto, la comparsa justamente venía por acá y al parecer como que terminó aquí, entonces aquí se hizo la fiesta. Amigos, y como en todo México, cuando hay fiesta no pueden faltar los esquites, que son un clásico de la comida mexicana, impresionantes para quitar un antojo. Increíble, estamos aquí y hay un montón de gente, o sea, toda la comparsa. Y es súper lindo todos los trajes que traen, o sea, todo, las marmotas, los faroles. Es de verdad impresionante cómo se vive la tradición de Día de Muertos aquí en Oaxaca, o sea.
Amigos, y justamente aquí terminan las comparsas. Hay como un tipo de evento donde me imagino que van a hacer una presentación, pero es impresionante el montón de gente que hay, o sea, y la iglesia se ve espectacular. Amigos, estamos esperando porque la comparsa que veníamos siguiendo justamente va a dar un show en el escenario final. Hay un montón de gente, todos se están acomodando, pero nada más estamos esperando a que empiecen. La verdad se ve que va a estar muy bueno, pero pues bueno, ahí les voy contando. Ver qué impresionante estuvo la fiesta. Este lugar donde estábamos se llamaba Plaza de la Danza y ahí terminó la comparsa. Yo, amigos, me compré un chocolate porque está haciendo un frío de muerte. Aquí terminamos este video. Como ya saben, nos vemos en el siguiente con el último video de este especial de Día de Muertos. ¡Nos vemos!